Saludos, estudiantes, profesores, bienvenidos a nuestra clase de sistematización para la preparación a los exámenes de ingreso. Hoy vamos a continuar el tema que ya habíamos comenzado. Recuerden que estamos en el capítulo número 2, donde estamos trabajando nuestras guerras por la independencia de 1868 a 1898. Y ya desde la clase anterior ya habíamos anunciado que hoy nos vamos a introducir en el final de la guerra de los 10 años. Un poco ya habíamos analizado todo el inicio de la guerra, cómo se había comportado en cada uno de los departamentos que se había incorporado a la lucha y sobre todo habíamos destacado cómo a partir de la Asamblea de Guaymaro empezamos a analizar un proceso de radicalización y desarrollo de la lucha que lo llevamos hasta la invasión a las villas, hecho que fracasa militarmente porque debido a las dificultades propias de la guerra, regionalismo, caudillismo, manifestaciones de racismo y otras indisciplinas que se dieron a lo largo del periodo, hicieron que esta invasión no pudiera llegar a la provincia de Matanzas y por lo tanto al occidente del país. Y esto lógicamente frena también el desarrollo de la incorporación de este territorio a la lucha. Son elementos que vimos ya en clases anteriores. Hoy nos vamos a dedicar a este final de la guerra, pero específicamente a algo muy importante. ¿Qué causas motivan que la guerra no logre sus dos objetivos? Y esto es importante porque estamos hablando de una temática que es significativa, donde hacemos casi una valoración de toda la guerra, porque son 9 causas que están distribuidas en su libro de texto y que cada una de las causas, cuando uno las trabaja, tiene que tener elementos para analizarla, porque yo no puedo solamente decir, bueno, me aprendí 8 causas de la guerra de los 10 años, pero si la pregunta es argumentarla, si yo tengo que argumentar, tengo que demostrar o fundamentar estas causas, sí, me las puedo aprender, pero tengo que saber los hechos históricos que me justifican cada una de las causas. Y un poco vamos a tratar de llevar estas ideas a ustedes, cómo hacerlo, qué causas no pueden faltar, cuando se haga el trabajo, cuáles son las prioridades y sobre todo llegar a conclusiones, porque hay que llegar al Pacto del Zanjón, hay que llegar a la protesta de Baraguay, hay que ver todo un cierre de la guerra, cómo lo hacemos para que nos sea más cómodo, pero además tenga una lógica todo lo que hemos trabajado hasta llegar a ese momento. Vamos a organizar la clase como tal, vamos a ver las temáticas y demás y después llegamos de lleno en el contenido. La clase número 3, que la vamos a dedicar, bueno, en el mismo capítulo número 2, el de las guerras por la independencia. De allí específicamente vamos a culminar hoy el estudio de la guerra de los 10 años. Y específicamente, ¿qué vamos a dar de tratamiento? Ahí están, las causas del fracaso, la falta de unidad. Y esto es muy importante y este análisis quiero que ustedes me lo precisen bien. También trabajaríamos ya el Pacto del Zanjón, veríamos su contenido, la protesta de Baraguá como respuesta a ese Pacto del Zanjón y la significación de la Revolución del 68, sobre todo viendo algunas generalidades que me interesan de esta guerra, nuestra primera guerra por la independencia. Como ves, son temáticas muy amplias y la teleclase en solo pocos minutos tenemos que darle un tratamiento a ello. Por eso utilizamos distintas variantes como sistematizar el contenido, esquemas, tablas, recuadros y toda una serie de recursos que nos permitan sistematizarla. Por lo tanto, es muy importante esta guerra y vamos hoy a traerle tratamiento a una temática que por lo general siempre está presente en nuestros exámenes de ingreso. Por lo tanto, en este enfoque que le vamos a dar al contenido, ustedes tienen que tener todas estas precisiones, porque yo voy a hablar de causas, pero yo decía de un inicio, son causas que hay que demostrar, sobre todo partiendo de la idea que vayamos a trabajar. Causas que tienen su elemento y que ustedes tienen que dejar muy bien definidas, sobre todo a la hora de establecer un análisis de la guerra de los 10 años e ir precisando, porque tenemos ya hechos de la guerra, pero nos falta un cierre. Porque si yo digo que la guerra de los 10 años fracasó debido a la falta de unidad, yo tengo que demostrar qué elementos me llevaron a esa falta de unidad. Vamos a demostrarles un poco, los hechos nos los van a permitir. Causas del fracaso. Como ven, ahí yo les pongo las páginas en el libro de texto donde ustedes pueden ampliar todo este contenido. Miren la primera. Recuerden que cada una de ellas ustedes en su libro tienen el elemento para trabajarla. Débil organización inicial. Recuerden todos los problemas iniciales de la guerra. Desde que la guerra está preparándose en un movimiento conspirativo dentro de las logias masónicas, ya los cubanos que están en ese movimiento no se ponen de acuerdo cuándo comenzar la guerra. Y esto trae dificultades. Se divide el movimiento conspirativo. Uno al lado de la figura de Diego Vicente
Aguilera, donde plantean sobre todo la guerra después de culminada la zafra, y otros que planteaban empezar la guerra ya, como el caso de Céspedes. Todos conocemos, bueno, que estos problemas llevaron ya a dificultades en el propio desarrollo de la lucha. Regionalismo y caudillismo, un poco está vinculado todo esto. Vamos a definir los conceptos, porque a veces en historia hablamos de conceptos y no los dominamos, y hablamos y repetimos y no sabemos, porque nos aprendemos las cosas mecánicas y no somos capaces de establecer una lógica en lo que estamos diciendo. ¿Qué es el caudillismo? Ustedes conocen el caudillismo desde que estudiaron Historia de América, porque en Historia de América, una vez terminadas las guerras por la independencia, los países ya libres establecieron repúblicas, pero repúblicas donde eran dominadas por viejos militares, militares que participaron en la guerra, que se convirtieron en caudillos. Por lo general, un caudillo es un jefe militar, por lo general, es un jefe militar que tiene determinadas particularidades, un jefe militar que no acata órdenes de otro, que solo convive o trabaja dentro de un territorio, de una localidad. Y entonces estamos hablando de un jefe que no acepta la dirección de otro organismo, no se mantiene como tal dentro de una localidad, o sea, es regionalista. Y para eso comete indisciplina. Al no acatar órdenes, él establece sus propias leyes. Entonces comete indisciplina. Y la guerra de los 10 años tuvo presente la presencia de varios caudillos. El que más utilizan ustedes es la figura del tunero Vicente García, pero no es el único, porque hay que partir de la idea. Vicente, porque se convirtió después de la muerte de los grandes líderes en una de las figuras principales de la guerra, uno de los principales militares, pero no era el único. En la guerra, a lo largo de la guerra, se cometen grandes indisciplinas por otros caudillos, pero el del renombre era Vicente García, y por eso su ejemplo fue el que más se manifestó a lo largo de la lucha. Y regionalismo, bueno, ya lo estábamos diciendo, luchar solo en una región y no ver el fenómeno de la guerra como un fenómeno nacional. Eso es un problema que ustedes tienen que tener allí en cuenta a la hora de trabajar. Volvemos a pantalla. Indisciplinas militares, tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Esos caudillos que son regionalistas, que no acatan órdenes, cometen indisciplinas militares. ¿Cuántas ustedes no tienen en su libro de texto? Sí, es verdad, en el año 75 tienen la más representativa, la sedición de Lagunas de Varona, que hay que caracterizarla, porque esta sedición de Lagunas de Varona tiene que ver con la invasión a las villas que vimos en la clase anterior, y esto está muy relacionado, y es una indisciplina militar donde Vicente García no fue capaz de ver la importancia de la invasión y le dio más importancia a pedir reformas, reformas que eran lógicas y necesarias, pero lo que no vio Vicente García, que no era el momento para pedirla, y cometió esta indisciplina en Lagunas de Varona. Y después, dos años, en el año 77, dos años después, vuelve a repetir otra indisciplina con la de Santa Rita. Pero estoy hablando del caso de Vicente García, pero ¿cuántos ejemplos hay en su libro de texto? Porque ustedes tienen el año 1869, y en 1869 uno de los amigos de Céspedes, Donato Mármol, no está de acuerdo con la república establecida en Guaymaro y plantea una indisciplina, se levanta en contra de la república, en contra de Céspedes, en 1869, a los pocos meses de haber terminada la asamblea de Guaymaro. Quiere decir que a lo largo de la guerra se cometieron varias indisciplinas militares por determinadas personalidades. La que más nos golpeó es la de Vicente García, porque en aquel momento ya era la figura más importante de la guerra. Pero ese ejemplo, miren cuántos ejemplos hay en el libro, cuántos he mencionado, los sucesos de Tacajó, que son los de Donato Mármol, la sedición de Lagunas de Varona, la sedición de Santa Rita. O sea, que hay determinados ejemplos en el libro de texto que ustedes pueden trabajar. Volvemos a pantalla. Otra de las causas, poco apoyo de la inmigración, la falta de apoyo. Es que los problemas que teníamos en Cuba se reflejaban en la inmigración. Sobre todo, la inmigración se dividió. Con la llegada de Miguel Aldama a la inmigración, esta se fraccionó. Miguel Aldama, con sus ideas muy cercanas a los intereses norteamericanos, ajeno incluso hasta la independencia de Cuba, creó su propio grupo, los llamados aldamistas. Pero después llega Manuel de Quesada, el jefe del ejército destituido por el gobierno. Y Manuel de Quesada es seguido por otras figuras de ideas independentistas. Entonces, la emigración dividida en dos grupos, aldamistas y quesadistas. Y ustedes conocen los sucesos que ocurren en el Virginia, una expedición que habían preparado los quesadistas
y los aldamistas se enteran y lo denuncian a las fuerzas norteamericanas, y estas a su vez alertaron a España, y cuando los expedicionarios llegaron a las costas cubanas, fueron masacrados por las fuerzas españolas, donde muere un hermano de Carlos Manuel de Céspedes y un hijo de Manuel de Quesada. Por lo tanto, las contradicciones, miren cuántos problemas en la emigración también nos trajeron, y es una causa del fracaso. Seguimos en pantalla. Otra causa importante, mírenla allí, no incorporación de Occidente. Ya ustedes más o menos conocen los elementos. La invasión que se había preparado, que era el antecedente en las villas para pasar a Occidente, fracasa por los problemas que vimos, y la invasión no puede llegar al Occidente. Por lo tanto, Occidente no se ha incorporado a la guerra ni se va a incorporar. Pero no es la única causa. En su libro ustedes encuentran que los terratenientes de la región occidental no les interesaba la guerra, porque la guerra afectaba sus propiedades, y decidieron mantenerse al lado de España. Sí hubo intentos de alzamiento, sí hubo movimiento, la juventud habanera jugó un papel importante. Recuerden Martí en La Habana en el año 69, hubo movimientos alrededor de todo esto, pero no se pudo incorporar porque los que tenían el dinero, los que podían ayudar la guerra, estaban al lado de España, que eran los terratenientes del territorio. Y esto es importante que ustedes los tengan en cuenta cuando ustedes hagan todas estas valoraciones. Por lo tanto, hemos visto algunas causas que son significativas, pero no son las únicas. Yo dije de 9 causas, ¿no? Vamos a continuar porque hay otras que son importantes. Miren esta otra. La política de la falsa neutralidad de los Estados Unidos. Ya esto lo conocemos porque hemos mencionado, aunque hay una clase que se la vamos a dedicar específicamente a la política norteamericana a lo largo de todo el siglo XIX. Pero la falsa neutralidad es un recurso que utilizó Estados Unidos de no reconocer la lucha de los cubanos y apoyar a España. Y esto nos dañó porque evitó la llegada a Cuba de muchas expediciones y nos limitó en armamentos y municiones. La muerte de sus principales figuras, es importante que dejen muy bien claro la muerte de sus dos grandes líderes. Primero Ignacio Agramonte, el 11 de mayo de 1873 en el combate de Jimaguayú. Perdía a Camagüey, su gran hombre, perdía la guerra, una de las grandes figuras de ella. Esto provoca, lógicamente, que la Cámara se fortalezca espiritualmente, porque Agramonte era la figura que mantenía a la Cámara frenada en sus intentos de destituir al presidente. Al no existir Agramonte, la Cámara arremete contra el presidente. Y a los pocos meses, el 27 de octubre de ese mismo año, 73, la Cámara está destituyendo a Céspedes en Bijagual. Lo abandonó prácticamente y Céspedes se traslada a la Sierra Maestra y allí es perseguido por las fuerzas españolas, y el 27 de febrero del año 74 cae en combate, en ese combate conocido por ustedes como San Lorenzo. Todo eso está en su libro de texto. Golpes muy violentos para la revolución, la muerte de los líderes. Después de Céspedes ya no hay otro líder con las condiciones de ellos dos. Sí, quedaba Calixto García, quizás ustedes lo digan, Calixto García quedaba. ¿Pero qué pasaba con Calixto García? Se presenta a un combate en San Antonio de Baja, cae herido y trató de suicidarse para no caer en manos españolas. Por lo tanto, perdimos a Calixto García, que era otro hombre de fuerza y de prestigio en esta región. ¿Quién nos quedaba? Vicente García, un hombre valeroso, con un patriota, pero miren la debilidad política de Vicente García. Era un caudillo y no veía más allá de muchos de los aspectos de la vida de la guerra y sobre todo estos problemas de unidad, y cometió errores como Santa Rita, como Lagunas de Varona. Y entonces la guerra no tuvo otra figura emblemática que dirigiera y sirviera de puntual en todo esto que estamos hablando. Esta es una causa. Seguimos entonces, la contradicción entre el mando civil y militar. Yo diría que me lo marquen bien. Esta causa es una causa que nació de la propia Asamblea de Guaymaro, al crear un gobierno a través de una Cámara de Representantes con un mando absoluto por encima del presidente de la República y por encima del mando militar. Esto creó miles de contradicciones. Ya ustedes las conocen porque las hemos mencionado. Primero destituyen al jefe militar, el único hombre graduado de la guerra, Manuel de Quesada, en Horcón de Najaza, en el mismo año 69, porque entraron en contradicciones. Cómo en plena guerra un jefe militar tenía que pedirle permiso al mando civil para una acción militar. Esto frenó el desarrollo de la guerra y esto trajo la destitución de otros jefes militares.
Lo peor, trajo la destitución del presidente Céspedes, lo habíamos mencionado. ¿Cuántas situaciones se dieron? Para completar, la Cámara aceptaba todas las reformas que pedía Vicente García. Y cerrando el panorama, eligen a Vicente García en 1878 como presidente de la República en Armas. O sea, fue una contradicción constante entre el mando civil y el mando militar. Por eso dije que me lo marcaran bien. En el libro usted tiene muchos ejemplos para ello. Y bueno, ya cerrando, lo que siempre decimos, la duración de 10 años de la guerra, la falta de recursos, de armamento, al no llegar casi expediciones. Se dice que a lo largo de 10 años de guerra, aproximadamente llegaron a Cuba entre 17 y 19 expediciones. En 10 años, y en la guerra del 95, en un solo año llegaron 25. Lo que quiere decir que hay una diferencia, porque no había, y vimos los problemas de la emigración. Quiere decir que cuando vemos todo este contenido, ya ustedes tienen todos los elementos en el libro con las páginas que yo le di, pueden ustedes profundizar cada uno de todos estos elementos. Y entonces llegamos a una conclusión. En 1878 la guerra tenía grandes problemas de unidad y todo esto lógicamente crea las condiciones para llegar al Pacto del San Juan. Martínez Campos, un hombre que llega como capitán general, se da cuenta que por la guerra era difícil vencer a los cubanos. Van a su talón de Aquiles, que era la unidad. Los cubanos no están unidos, existen muchos problemas. Se percata, comienza una campaña de pacificación que trae al final como resultado que el 10 de febrero de 1878 se firme el Pacto del San Juan, que es el documento que pone fin a la guerra, porque estamos hablando de un tratado de paz. Pero yo quería aclarar, y vamos a un esquema, y ahí yo quiero aclarar en este esquema las cosas. Las causas del fracaso, miren, vayan observando el esquema que estamos haciendo. Yo dije que las causas del fracaso me están demostrando la falta de unidad. Hay un error muy cotidiano por parte de ustedes, a veces por desconocimiento, a veces porque no prestaron atención y lo dicen rápido. Pero hay que tener mucho cuidado. A veces en una prueba le piden a ustedes que mencionen tres causas del fracaso de la guerra. Todo el mundo se acuerda rápido. Contradicciones entre el mando civil y militar, correcto. Falta de unidad. Y para completar, otros dicen el Pacto del San Juan como causa del fracaso. Y ahí estoy diciendo que hay dos errores. Porque ¿qué estoy diciendo yo? Que todas las causas que se llevaron al fracaso de la guerra me están demostrando la falta de unidad. Por lo tanto, lo que yo quiero que me argumenten ustedes bien es que la falta de unidad no es una causa particular, es el resultado de todas las causas que llevan al fracaso de la guerra. ¿Cómo yo voy a decir que la falta de unidad es una causa particular y la voy a meter dentro del contenido que estoy dando? Ah, no, yo lo que puedo decir, que la guerra de los 10 años fracasó por la falta de unidad que se da a través de estos elementos. O a la inversa, utilizarla como una conclusión. Doy las causas y al final digo, por todo ello, se demostró que en la guerra de los 10 años faltó la unidad. ¿Se entiende? O sea, es una causa que me generaliza un contenido. Y lógicamente, esto me lleva a la política de pacificación de Arsenio Martínez Campos y esto me lleva al Pacto del San Juan. Por lo tanto, el Pacto del San Juan tampoco puede ser una causa, porque el Pacto del San Juan es el resultado de la falta de unidad y la falta de unidad es el resultado de todas las causas. Entonces, hay que este esquema, creo que les va a ayudar mucho a ustedes a la hora de comprender cómo trabajar el contenido, porque a veces formamos una mezcla, no los aprendemos mecánico, entonces lo que hacemos es mezclarlo todo y al final cometemos errores sin darnos cuenta. ¿Está claro? Esto es muy importante y sobre todo, miren, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué dice el Pacto del San Juan? Cuba tendrá las mismas condiciones que Puerto Rico. Cuba. ¿Puerto Rico qué cosa es? Colonia. Cuba, colonia. La creación de partidos políticos de la burguesía, correcto. Libertad para los esclavos que participaron en la guerra y los de Occidente que no se incorporó, la esclavitud siguió entonces vigente en nuestro país. Y entonces olvido delitos del pasado, o sea, pues delitos políticos que se utilizaron durante la guerra de los 10 años, recuerden la campaña represiva de España. Ahí está el Pacto del San Juan, observen el primero y el tercero. ¿Qué nos está diciendo? Que la guerra de los 10 años duró tanto tiempo y Cuba ni logró la independencia, ni logró totalmente abolir la esclavitud. Por lo tanto, la guerra fracasó, la unidad llevó a que no se lograra. Y Martínez Campos, muy inteligente, manejó estas ideas.
Por lo tanto, ese es el Pacto del Zanjón. Es un documento que hay que caracterizar, que ustedes tienen en la mano para su caracterización. Miren lo que dice Martí refiriéndose a todo esto. Porque nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Martí? Que los cubanos no perdimos la guerra, los cubanos militarmente podíamos haber seguido luchando, lo que los cubanos por sus problemas, por su falta de unidad, hicimos que la guerra fracasara. Por eso dice, nuestra espada no nos la quitó nadie, España no nos la pudo quitar, nosotros la dejamos caer con nuestros problemas, hicimos que la guerra fracasara. Llegó un Martínez Campos muy inteligente desde el punto de vista político, aplicó una política de pacificación y logró sus objetivos con el Pacto del Zanjón. Pero no todos los cubanos apoyaron el Pacto del Zanjón. Incluso Vicente García, a pesar de ser un caudillo con todos esos problemas que vimos, cuando Vicente García se entrevista con Martínez Campos y le pide el criterio con relación al Pacto del Zanjón, Vicente García se negó. Dijo, cuando Maceo dé su criterio, yo voy al mío. Por eso es que Vicente García después apoya la protesta de Baraguay, está vinculado a los hechos de la protesta, lo apoyó porque él estaba, confiaba en el criterio de Antonio Maceo. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y cerrando todo esto, miren otro esquema que yo les pido que lo dejen bien claro. La falta de unidad llevó al Pacto del Zanjón y el Pacto del Zanjón tuvo una gran respuesta, la protesta de Baraguá. Cuando vayamos a hablar de la protesta de Baraguá, por favor, es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Cuando hablemos de la protesta de Baraguá, no es que vayamos a narrar el hecho. El hecho narrado, recuerden que es un hecho histórico grande. Martí dice que la protesta de Baraguá es lo más glorioso de la historia de Cuba. Y es verdad, por toda la proyección, lo que significó en su momento. Cuando la guerra había fracasado con ese Pacto del Zanjón, hubo cubanos que se opusieron y no estuvieron de acuerdo y plantean continuar la guerra. Por eso se dice que es una victoria moral y política del movimiento independentista, a pesar de que la guerra prácticamente con el Zanjón había terminado. Pero no es que me narren el hecho como ustedes lo hicieron en primaria o lo hicieron en secundaria, que tenía otros objetivos. Ya a este nivel de preuniversitario, ¿cuál es el objetivo de la protesta de Baraguá? Valorar su importancia. ¿Por qué yo estoy diciendo y reafirmando lo que Martí decía, que es el hecho más glorioso de nuestra historia? Entonces, hay que valorar la importancia histórica del hecho. La importancia es una pregunta que ustedes manejan muy bien, porque son los resultados de ese hecho histórico, lo que significa, lo que fue la proyección después de ese hecho histórico. Yo les voy a dar cuatro líneas que ustedes deben manejar para poder trabajar la importancia histórica. Miren la primera. Demostró la intransigencia revolucionaria. Vayan viendo que les doy en amarillo la palabra que quiero que ustedes me precisen bien. Intransigencia revolucionaria. ¿Cuántos problemas no se nos presentan a nosotros porque no entendemos la palabra? La utilizamos desde el que estamos en el círculo infantil. Sin embargo, pónganse a pensar, ¿qué es intransigencia? A esa hora nadie se ubica de qué cosa es la intransigencia. Firme esa en una idea. Cuando yo estoy firme en una idea, no la voy a cambiar por nada. Soy intransigente. Tengo una intransigencia en mi memoria. Por eso estamos hablando de la intransigencia revolucionaria de Antonio Maceo. Y después, como la guerra no se habían cumplido los objetivos, plantea continuar la lucha. La radicalización de la dirección de la lucha, ya eso lo hemos mencionado. El concepto de jefes populares, quienes están dirigiendo la guerra en estos momentos, Máximo Gómez y Antonio Maceo, hombres salidos de las masas populares, y Baraguá lo demostró. Ratificó que los principios patrióticos no son negociables. Eso lo dejó claro a partir de estos objetivos. Pero hay una cuarta idea que yo quiero que ustedes me precisen bien. Quedó aprobada la Constitución de Baraguá días después del hecho. El hecho fue el 15 de marzo de 1878, días antes de comenzar, reiniciarse la guerra. Recuerden que el 23 se rompe el corojo. Se reunieron los que habían participado en la protesta y decidieron elaborar un documento muy pequeño para organizar la lucha en ese tiempo en que se iba a reiniciar. Ese documento se le conoce en la historia de Cuba como la Constitución de Baraguá, nuestra segunda constitución. Cuando ustedes vayan al libro, los elementos que en ellas encuentran, mírenlos allí, dos elementos: un gobierno provisional integrado por cuatro personas, un gobierno de corte militar, recuerden todos los problemas que ha habido entre el mando militar y civil. El presidente era Manuel de Jesús Calvar, que todo el mundo lo conoce como Manuel Tita Calvar, y Maceo como jefe en la región oriental. Por lo tanto, estamos hablando de una acción importante en cuanto a la guerra y en cuanto a los hechos. Baraguá con toda esta intención.
Yo le recomiendo, como un estudio independiente, unido a las cosas que ustedes han trabajado, sobre todo a partir de esto que está en pantalla, que es la importancia histórica de esa protesta, que ustedes trabajen algunas líneas, sobre todo generalicen la guerra, me definan, aunque parezca reiterado, no es reiterado, los objetivos de la lucha, el carácter que tuvo esta guerra, las fuerzas que participan, porque son cosas importantes. ¿Qué documento no se me puede olvidar de la guerra? Y al final la importancia histórica es algo que está en su libro de texto, en las páginas que hemos demostrado, la importancia histórica de la guerra de los 10 años. Eso lo dejamos para estudio independiente, que ustedes lo elaboren. Ya en la próxima clase seguimos en el tema 2, pero nos vamos a adentrar en la tregua fecunda, donde hay grandes cambios, donde sigue vigente la idea de la independencia, y todo esto nos lleva, lógicamente, a manifestar todo un periodo histórico que está entre las guerras, y donde José Martí va a preparar la guerra necesaria, va a crear las condiciones para reiniciar la lucha. Pero bien, esto es contenido para la próxima clase, donde nos vamos a volver a ver para discutir contenidos referidos al capítulo número 2, nuestras luchas contra el colonialismo español. Hasta la próxima.